te olvidaré. ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer? Por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera y en no estar. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo. Bella está, siento, me debo atrever. Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decirte amaría por mil años más. Amarte por mil años. Bendiga a todos en esta tarde. Estamos reunidos para celebrar. Agradecer a Dios por esta victoria, bendición para nuestro hermano Valdir, nuestra hermana Evelyn. Estamos felices por estar aquí, ser parte,
de esa celebración. Quizás uno que otro estuvo a 30 años atrás, cuando empezó esta familia, ese matrimonio. Y hoy estamos aquí para agradecer a Dios por esos 30 años, 30 años de victoria. Y nada mejor que empezar orando, dando gracias a Dios, porque Dios les ha sostenido. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque son 30 años en la vida de mi hermano Valdir, mi hermana Evelyn. Señor, hemos visto cómo tú nos has ayudado, Señor. Como decía tu palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. De cómo una manera tan maravillosa y especial, tú has ayudado a nuestros hermanos, los has sostenido, los has cuidado, los has amparado, los has guardado, Señor. Padre, te damos a ti la honra y la gloria por ese matrimonio y por esta vida, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dice la palabra del Señor para celebrar en esta tarde ese 30 años. 30 años es perla, ¿verdad? Bodas de perla. En un ratito voy a hablar sobre esto, sobre ese significado tan hermoso, 30 años juntos. Pero quería citar un versículo, la palabra del Señor, o algunos versículos que están en 1 Corintios capítulo 3. Es el amor. Es uno de los capítulos de la palabra del Señor que exalta la importancia del amor. Para estar 30 años juntos, si no fuera por el amor, no estaría. Hemos visto que es una época difícil, donde las personas por cualquier motivo dejan de estar juntas. Pero si hay el amor verdadero, el amor ágape, que es el mismo amor de Dios, cuando la misma pareja entiende que el amor es lo que mantiene, lo que sostiene un matrimonio, es lo que ayuda a ser. Por eso Pablo, escribiendo, dijo: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué hermoso ver ustedes dos entraren y se emocionaren. Qué lindo cuando uno ya pasó tanto tiempo junto y no ve eso como una rutina, como un aburrimiento, sino que ve eso como algo que se renueva cada día. Como dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. El que ama con el amor de Dios, con el amor ágape, logra entender que es más que estar juntos. Es mucho más que eso, ¿verdad? Que es un sentimiento que casi uno no puede explicar. Qué diferente de la pasión. La pasión, las personas se sienten, luego sienten pasión por otra cosa. El amor es algo que de verdad mantiene encendido por los años. Me imagino, no sé la historia de ustedes antes, pero la voy a leer. El matrimonio es una relación de compromiso diario donde se vive con mucho empeño, donde se trabaja, se gana, se pierde, donde aprendemos con el fin de mantener viva la pasión, el amor y el respeto por la persona elegida.
Los griegos tenían tres palabras para definir el amor. La primera era ágape, que es el amor profundo. Es el mismo, de la misma manera que Dios ama, cuando uno se entrega por la otra persona. El segundo tipo de amor que tenían los griegos a decir era el fileo, que es el amor compañero, el amor amigo, el amor amistad. Y el tercero, el amor eros, que es el amor de la sexualidad, de la intimidad, de se respetar. Qué bonito cuando uno, pasado tantos años, sigue manteniendo los tres tipos de amor. El amor de Dios, porque es el que mantiene el matrimonio. El amor fileo es lo que mantiene la amistad, ¿verdad? Yo he visto personas que están sentadas en un restaurante y ni se conversan. Cada uno está en su celular sin hablar, ¿verdad? Y qué bonito es cuando uno sienta y deja todo al lado y comienza a compartir de la vida. Comienza a compartir de los sueños, de los anhelos, de los planes. Y qué hermoso cuando uno también sigue sintiendo el eros. Sigue sintiendo el amor, la pasión por la intimidad, por querer estar juntos. ¿Verdad? 30 años no es nada. Uno mira la Biblia y encuentra que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Y Sara fue capaz de tener un hijo. Con eso podemos entender claramente que había la sexualidad en la edad avanzada. Porque cuando hay amor, ¿verdad? Uno no deja de sentir lo mismo. A veces uno es joven, dice, oh, es que uno es joven, ahora estamos viejos. No, nadie está viejo, ¿verdad? Porque mientras hay vida y hay amor, debe haber el interés, ¿verdad? Entonces, una alerta para todos que están aquí, porque a veces uno piensa que eso se va a acabar. Eso no acaba, eso no acaba, eso hace parte del amor, ¿verdad? Cuando se acaba es porque puso los ojos a donde no debería poner, ¿verdad? Es como estar mirando una ventana a ver qué pasa allá y pierde el interés con lo que está dentro de la casa. Cuando yo me intereso con lo que está dentro de mi casa, entonces yo no tengo por qué mirar afuera. Entonces yo estoy feliz con lo que yo tengo dentro de mi casa. Pero si yo estoy mirando la ventana para ver qué pasa, si hay novedades aquí, si hay novedades allá, obviamente vamos a ver y vamos a perder el interés de lo que está dentro de la casa. Y qué hermoso es llegar aquí hoy y los ver llorando, emocionados con sus hijos, emocionados por eso, ¿verdad? Que uno está feliz. Ahí es un reflejo de familia, que miran cómo son sus padres, ¿verdad? Yo los veo también, veo sus fotos, veo lo que ustedes ponen, ¿verdad? Pero mirando a sus hijos y viendo que ellos se emocionan con ustedes y están aquí, es una clara prueba que el amor ha triunfado en esos 30 años. Eso es importante. Hace más de 30 años atrás, el joven Valdir Hernández y la señorita Evelyn Vélez se conocieron en su país natal, Puerto Rico, por encima de algunas circunstancias, pero marcados con un propósito. Agarrados de la mano de Dios y apoyo de sus familiares, ellos decidieron un 17 de febrero de 1990 unir sus vidas en matrimonio con un compromiso muy fuerte y dedicado de mantener esta unión. Camino donde ha habido alegrías, tristezas, abundancia, escasez, salud e enfermedad. Ha habido muchas situaciones. Hoy juntos, junto a ellos y sus hijos, fruto de ese amor, Steven, Uziel y Leonay, celebramos su aniversario número 30, su boda de perla. El haber llegado aquí implica un punto de madurez como pareja, donde han tenido muchas vivencias y experiencias juntos. Ese aniversario se identifica con la perla, símbolo de la belleza oculta y preciosa que se encuentra dentro de una ostra. Tarda tiempo en adquirir solidez. La ostra, cuyo aspecto de primera no es muy agradable, posiblemente después de 30 años, ellos, Ubaldir y Evelyn, no tengan el mismo físico ni aspecto que cuando empezaron. Sobraba el cabello. Pero lo más hermoso está en su interior, en sus sentimientos. Ha necesitado un largo proceso para alcanzar el resultado final.
30 años de duración exige esfuerzo y trabajo duro de la pareja. Así como la concha tarda mucho tiempo en producir su perla, hoy vemos el resultado de su proceso y dedicación. Una relación sólida, estable y bendecidos. Y alcanzando éxitos en todas las áreas de su vida. Por eso, en el día de hoy, mi hermano Valdir, me gustaría que usted hablara a todos y aquí, y a Evelyn, ¿cuál ha sido su experiencia en esos 30 años, desde aquel primer momento que tú la viste? ¿Verdad? Algo le tocó, un flechazo o un hachazo, no lo sé, ¿verdad? Pero algo le tocó para que hoy ustedes estén aquí. ¿Qué puede decir para ella? Lo que ella es para ti. Para ella. ¿Qué es ella? Que no me escucha nadie aquí. Nadie le está viendo. Solo Facebook, nada más. Hace 30 años atrás, yo te dije que eres el sueño largamente esperado que se ha hecho realidad. Después de 30 años, quiero decirte que tomé la mejor decisión de poder casarme contigo. Me has hecho feliz durante todos estos 30 años. Hemos pasado situaciones, problemas altas y bajas, pero las hemos sobrellevado. Gracias a Dios por mis tres hijos, que ha sido un regalo de Dios para nosotros. Y hoy estamos celebrando 30 años desde aquella foto que está allí. Aquella foto que está allí. Que fueron 30 años atrás. Y como dijo el pastor, ayer tenía pelo, no tenía barriga. Pero han pasado 30 años y hemos estado juntos. Y hoy me emociono, lloro, porque te veo que estás más linda que antes. Te amo. Te entregué mi corazón desde que tenía 23 años hasta ahora que tengo 53. Eres el sueño largamente esperado que se ha hecho realidad en mi vida. Te amo. Wow. Evelyn, ¿qué tiene a decir a Valdir por esos 30 años juntos? Hay algo que trato de decirle todos los días a mi esposo. Siempre te digo que eres un regalo. Un regalo que en uno de los momentos más difíciles de mi vida, Dios te puso en mi camino. Doy gracias a Dios diariamente porque Dios no se equivoca. Tal vez sobre nuestras vidas no había tal vez palabras bonitas en aquel momento. La gente pensó que no íbamos a llegar lejos. Gente a la que amo, que tal vez en este momento pueda estar viendo este video. Pero le doy gracias a Dios porque había un propósito dentro de todo esto. 30 años más adelante lo podemos celebrar. Lo hemos trabajado diariamente. Te doy gracias por tu amor, por tu paciencia. Te doy gracias por amarme y valorarme. Te doy gracias porque diariamente me siento amada, protegida. Siento maripositas en mi estómago cuando hablamos, cuando no estás. Anoche tenía un frío terrible. No pude dormir.
quiero que sepas que eres el complemento perfecto para mí. 30 años no es suficiente. Como decía la canción cuando entré, quiero pasar 1000 años más contigo. Llamarte 1000 años más si fuera suficiente, si fuera posible. Gracias por esos regalos que me diste. Primero el Señor y luego tú. Y deseamos con todo nuestro corazón que sean muchos años más. Deseo con todo mi corazón que sean muchos años más. Vernos envejecer y que nos disfrutemos. Disfrutemos el envejecer juntos. Te amo. Lindo. Eso. Mucha gente necesita ver esto. Pastor Ubaldir puso en la internet hoy que la gente debería ver esto. 30 años. Quizás hay personas que están viendo que están pensando en desistir, están luchando con su vida. Aquí hay un claro ejemplo de fidelidad, de lealtad, de perseverancia y de amor. Y Dios ha bendecido a nuestros hermanos con 3 bendiciones, 3 hijos. Y les hago, ¿verdad?, saber en el día de hoy que Ubaldir y Evelyn desean delegar su ejemplo a sus hijos, ya convertido en 3 útiles hombres. Ellos desean que ellos vayan más allá, que alcance mucho más, que tengan matrimonios sólidos, empapados de ternura, amor y respeto, entre otras cosas. Y en ese momento quiero pedir a que Steven, Uziel y Elionay se pongan de pie, por favor. Y venga hasta aquí, hasta donde están sus padres, que les van a entregar algo muy importante para la vida de ustedes. Tres mochilas. 30 años de matrimonio ha costado mucho esfuerzo. Y Ubaldir y Evelyn quieren dividir esos 30 años a razón de la dedicación de 10 años a cada uno. Esta mochila llevará el secreto para que tenga un matrimonio fructífero, bendecido y sólido. Por eso en ese día, Steven, sus padres van a poner en tu mochila una porción de respeto. Paciencia, papi. Steven, pasión. Estabilidad. Steven, felicidad. Steven, Dios. Tiempo, hijo. Uziel, Steven, llévala contigo, esta mochila. Te será de mucha utilidad. No la pierdas. No la tires. Guarde, porque son los sabios consejos de sus padres para ti. Uziel, en tu mochila vamos a poner una porción de Dios primero en tu vida y en tu matrimonio.
Uziel, bondad. Hijo, lealtad. Construir, Uziel, para que construyas. Libertad. Uziel, sinceridad. Pronto Uziel la va a estar usando, porque pronto llegará el día de su boda y debe tener bien presente los consejos de sus padres con el ejemplo que le han dado en esos 30 años. Elionai, tu mochila es la última, pero no la menos importante. También lleva algunos recursos que te serán de mucha utilidad. Sobre todas las cosas, Dios en tu vida, papi. Pero Yonai, vas a llevar perdón. Ama incondicionalmente. Compromiso. Crezcan. Crezcan en su matrimonio y en su relación. Comunicación, hijo. Y amor propio. Antes de amar a alguien, tenemos que aprender a amarnos y a valorarnos. En ese momento pido a todos que se pongan de pie y el pastor Ubaldi y la pastora Evelyn van a poner las manos sobre la cabeza de sus hijos y los van a bendecir. Porque la bendición de los padres es muy importante sobre la vida de sus hijos. Que en ese momento ustedes los bendigan, oren por ellos y bendiga y declare de la misma manera que fue declarada esa bendición sobre sus vidas. Bendícelos en esta hora. Padre, gracias te damos en esta tarde por esta oportunidad que nos concedes de poder estar aquí reunidos, Señor, en este lugar, en esta casa, en esta yarda, este patio, delante, Señor, de tu presencia y delante de los hermanos, amigos, compañeros, ministros que nos acompañan en este lugar. En estos momentos, Señor, ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos, Señor, delegando en ellos, Padre mío, el compromiso que hemos tenido mi esposa y yo durante 30 años. Padre, te pedimos en estos momentos que tu mano, Señor, pueda venir sobre ellos de una manera poderosa, mi Dios, que puedan ser prosperados, que puedan ser bendecidos, Señor, que puedan llegar más lejos de lo que hemos llegado nosotros. Padre, aleluya, ponemos las manos sobre ellos, mi Dios, como hizo Abraham sobre Isaac y como hizo Isaac sobre Jacob, Señor, y los bendijeron. De igual manera también mi esposa y yo colocamos nuestras manos sobre nuestros hijos para que tú los bendigas, para que tu bendición no sea parte de ellos, para que tú puedas acompañarlos siempre, Señor. En el momento difícil, como en el momento que está bien, que está chévere. Gracias te doy por ellos. Ellos han sido una gran bendición para mi vida, Señor. Han sido unos buenos hijos que tú los has guardado, Señor. Aleluya, durante todos estos años y han estado con nosotros. Gracias te doy por ellos, Señor. Estoy orgulloso de cada uno de ellos, Padre. En el área, Señor, que ellos se han desempeñado y están haciendo, estamos muy orgullosos y esperamos, Señor, poder ver el fruto, Dios mío, que tú le vas a dar a ellos, Señor. Aleluya, igualmente como ellos a nosotros. Gracias te damos, Padre. Y te pedimos, Dios mío, aleluya, por su futuro, Señor, su futuro hogar, sus futuras esposas, Señor. Aleluya, que también sean bendecidas, Señor, con ellos, Señor. Gracias te damos. Aleluya, y declaramos esta bendición sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitar a las novias que se acerque cada uno a su prometido que está aquí, de la mano a él.
la de Steven, que venga con él. Beso. La de Leonay, que vaya con él. Eso, así que ellos terminen. Adiós y él. Pueden ir, por favor. Ellos también van a orar por ustedes. Yo creo que ellos son un ejemplo para un matrimonio que dura. Tú ya estás bien cerquita ya de su día. No sé ustedes otros dos. Pero ellos son un buen ejemplo. Se debe seguir. En una sociedad que la gente no valora familia, no valora la sexualidad, no valora la integridad. Aquí hay una pareja que valora eso y que les está enseñando a valorar la familia, a durar, a mantenerse. Eso es muy importante. Yo creo que por tantas cosas que uno ve en el día de hoy, uno dice, ¿no hay un buen ejemplo aquí? Aquí hay un buen ejemplo. Un buen ejemplo a seguir. Yo creo que eso es importante. Aparte de un buen ejemplo a seguir, aquí van a ver 4 rodillas por ustedes. 4 rodillas de orar por la vida de ustedes. No se olviden, cuando pasen dificultad, problema, conflicto, llámalos, ore por nosotros. De la misma manera que van a hacer por ustedes ahora. Pastor, le voy a pedir a usted que ahora usted dirija la oración. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por la vida de nuestros hijos. Y te damos gracias, Señor, porque en un momento oramos y te pedíamos hijas en nuestro hogar. No queríamos, Señor, la llegada de las mujeres de nuestros hijos, tal vez, sino pedíamos por hijas. Y en este día te honramos y te bendecimos, Señor, y queremos darte las gracias por Adi, queremos darte las gracias por Kiana y por Katiria. Señor, siempre hemos creído en tu perfecta voluntad y tú no te equivocas. Te pido, Señor, en esta hora y me pongo de acuerdo con mi esposo, de la misma forma que hemos bendecido a nuestros hijos, queremos bendecir a estas muchachas, Señor, que ellas sean el complemento para nuestros hijos. Señor, que sean, Dios mío, la ayuda idónea para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu bendición. Declaramos, Señor, que son una familia bendecida, prosperada. Padre, y que lleguen más lejos que nosotros. Que estas muchachas, Señor, aleluya, puedan ser esas mujeres, aleluya, conforme al corazón tuyo para la vida de nuestros hijos. Porque son marcados, cada uno de ellos, Señor, con un propósito. Y de igual manera, Señor, que yo fui el complemento para mi esposo, que ellas también puedan ser el complemento para ellos. Bendíceles, Padre. Dale, Señor, esa pizca, aleluya, que ellos necesitan para poder salir hacia adelante. Señor, sabemos que estamos viviendo en un tiempo difícil, pero hoy, Señor, somos ejemplo de que no es imposible. Contigo, Señor, todo lo podemos. Danos, Señor, la capacidad, dale la fuerza, dale la capacidad. Señor, y permite que esto que hemos hecho simbólicamente aquí en el día de hoy, ellos lo lleven en sus corazones. Para el resto de sus vidas. Que el día que papi y mami ya no estén, ellos te tengan a ti sobre todas las cosas y que puedan recordar este momento tan significativo en nuestras vidas y en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, y declaramos tu bendición una y otra vez sobre de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Demos un aplauso.
Gracias. Pueden volver al lugar de ustedes. Los anillos. ¿Quién va a entregar los anillos? ¿Alguien va a entregar los anillos? Hermoso. Dios hace todo hermoso a su tiempo. Gloria a Dios. No hay un protocolo, ¿verdad? Yo sé que uno puede decir, ¡ah, que apure la ceremonia! No, no. Tardaron 30 años para llegar este día. Entonces, nada apurado. Porque no hay 30 años para atrás, solo hay para adelante ahora. Ya no va a llamar 30 años, va a llamar 40, 50. Entonces, 30 años es ahora. Valdir, de aquí por adelante, ¿qué simboliza este anillo por esa boda de perla, 30 años de matrimonio entre ti y Evelyn? De aquí en adelante, este anillo es redondo, no tiene fin, no tiene principio. Y te prometo, delante de estos amigos, compañeros, ministros, amarte para toda la vida. Es que me estoy inspirando. Faltó eso. Prometo estar contigo, como siempre lo he hecho hasta ahora, amarte, y ahora que estamos en los 50 más, estamos 50 años ya. No se cumple 50 años siempre, ¿eh? Ahora te voy a prometer más, amarte más, cuidarte más, atenderte más, estar contigo más, hasta que un día la muerte nos separe. Lo sé yo primero. Te amo con todo mi corazón. Eres especial para mí. Me hubiera gustado que mi mamá hubiese estado aquí hoy. Es importante para mi mamá. Parece que era la yerna favorita. Quizás mi mamá no tuvo 30 años de matrimonio. Mi mamá nunca se casó. Y hoy, después de 30 años, estamos aquí. Y le doy gracias a Dios por eso. Te amo, te amaré hasta el fin de los días. Bueno, está engordado también. Evelyn, ¿qué tiene a decir para los próximos años para su esposo Obadiah? Creo que estamos en una de las etapas más hermosas de nuestra vida. Ya no tenemos tanto estrés. Estamos jóvenes, hábiles. Perdóname, que es que se me sale eso. Nuestros hijos ya están adultos y estamos disfrutando cada etapa de nuestra vida. Yo creo que en este día, frente al Señor, frente a ellos, a nuestros amigos que están aquí con nosotros y hermanos, quiero volver a ponerte este anillo con el mismo compromiso, pero con mucha más madurez de la que lo hicimos en aquella ocasión. Te prometo amarte, cuidarte, porque vienen años en que vamos a ir decayendo. No. Pero aquí voy a estar para ti. Siempre he estado y siempre lo estaré. Te amo.
mucho beso. Mucho beso. Te beso la calma. Dale, 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 dale. Tú estás igual, pero yo como que paso, yo me saco. Póngase de pies, por favor. De la mano a ella. No es su mano. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, a ti la honra y la gloria. Te agradecemos, Dios, por 30 años de bendición y victoria en la vida de nuestros hermanos Ubaldir y Evelyn, Señor. Gracias te damos porque los ha cuidado, los ha sostenido, los ha bendecido. Y rogamos, Señor, que tú sigas con ellos. Que, Señor, tú los guardes, les proteja. Libra, Señor, de cualquier mal, de cualquier ataque del enemigo, de enfermedades y daños. Sí, Señor. Guárdalos, Señor, para que ellos vean los hijos de sus hijos. Para la gloria de tu nombre, Señor. Que tu nombre siga siendo engrandecido en la vida de ellos. Porque han sido ejemplo para muchos en esta tierra. Por eso, Dios, yo invoco la bendición apostólica. Que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden viajar. Pueden ir a la del miedo. Después de 30 años. Yeah. Así fue la primera vez, mire. Y ahora. Heriberto, yo me acuerdo. Después de 30 años me acuerdo todavía. Robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte la poesía. Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés. Cada minuto es importante, pero me niego a renovarme en mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte llenarte de rosas, cantarte canciones, darte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesía, amar como antes. Acércate para acá, pero. Suéltala, suéltala. 30 años de casado. Y todavía la amo a la antigua. Te escribo.
traigo notita cada vez que me voy de casa. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. Queremos saludar a aquellos que están a través de las redes sociales. Estamos aquí en esta tarde celebrando la boda de Perla. Son 30 años de aniversario. Y amo a mi esposa a la antigua. Esa canción usted la mirará por ahí y dirá, ay, eso es pecado. No está diciendo nada malo, solamente está cantando a la mujer y que quiera hablar a la antigua. Yo creo que aquellos que me están mirando a través de las redes deben de aprender también a amar a su esposa, a su esposo, para que dure muchos años como ha durado nosotros, ¿verdad? Mi amor. Mi amor. Gracias, gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. Les bendecimos y deseamos con todo nuestro corazón que ustedes también tengan un matrimonio bendecido, fructífero. Y déjeme decirles que no es imposible, sí se puede, con la ayuda de nuestro Dios y con el compromiso en esa persona que un día yo elegí. Ah, muchas gracias por estar con nosotros. Comparte el video con alguien por ahí para que vea la ceremonia del pastor Exxon Dos Santos, mi presidente, mi superintendente. Ha sido una bendición poder tenerlo aquí con nosotros. Y de verdad fue emocionante poder recordar 30 años atrás, hasta ahora, 30 años después. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora nos van a llevar allá a la foto de los 30 años al principio. Y allí pues nos despedimos. Ahí estuvo.